acabamos de hacer un indicador de pH para saber cuán ácido o básico es un producto. Y hemos utilizado repollo morado, lo hemos cortado, calentado y sacamos la sustancia. Colocamos en tubo de ensayo y en cada tubo hemos ido colocando algunos productos de uso de la vida cotidiana y sabemos así, de esa manera, cuán básico o ácido es.